Mantenemos todavía el nivel, todas las carreras desde el arranque de año, eso es muy bueno. Siempre aparece alguien que por ahí nos arruina la fiesta, ¿no? En Neuquén fue Valentina, acá Santiago, pero estamos ahí y bueno, en algún momento se dará la victoria. Lo importante es que duplicamos la diferencia con el segundo en el campeonato y pudimos hacer una buena carrera. Me parece que el pace car de la serie nos condicionó a largar terceros la final. Y después, durante la final, Santiago tenía mejor auto que yo, o él pudo adaptarse mejor a cómo iba el auto y realmente iba más rápido. El pace car del final también me complica un poquito porque venía recortándole de a poco la diferencia que teníamos. Y cuando se enfrió todo, entendía o sospechaba de que iba a pasar lo que pasó, que él volvió a tener gran velocidad y yo un poco menos.